We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Señoras y señores, estimados compañeros, buenas tardes a todos. Nos hemos reunido hoy aquí para hablar sobre la inclusión digital y sobre el papel de las plataformas digitales. Espero que nuestros panelistas nos ayuden a sacar conclusiones constructivas sobre estas plataformas digitales, sobre la economía digital y también sobre el papel de las mismas en lo que respecta a un ciberespacio libre y seguro. Hoy contamos con la presencia de muchos panelistas. En realidad son 10 personas, por eso cada uno de ellos tendrá apenas unos cuantos minutos para pronunciarse. En este momento voy a presentar a la señora Simonetta Sommaruga, que es jefa del Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones. Está con nosotros también el señor Roberto Viola, director general de la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnología de la Comisión Europea. Está también con nosotros la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También la señora Nayat Maala Majid, que es la representante especial del secretario general sobre la violencia contra los niños. Entre los panelistas también contamos con la presencia del señor Ku Dong-kyu, que es director general de la FAO. También el señor Máximo Torrero, el economista jefe de la misma organización, la FAO. También me gustaría dar la bienvenida al señor Tafik Jelassi, espero haber pronunciado bien su nombre y apellido, que es subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO. También se conectará con nosotros el señor Josh Kalmer, el jefe de Políticas Públicas Globales en Zoom. También la señora Wendy Hui Kyung-chun, que es investigadora que trabaja en el marco del programa Canada 150 Research Chair. Y también está con nosotros la señora Ninhat Dad, miembro del Consejo de Supervisión de Facebook. ¿Por qué todos estos panelistas han decidido juntarse a este panel de alto nivel? ¿Por qué han decidido participar en esta mesa redonda que está transcurriendo aquí en Katowice, en Polonia? Todos ellos y todos nosotros estamos aquí porque cada uno de nosotros merece vivir, estudiar, trabajar en un ambiente seguro y libre. Esto se refiere también a la vida en la red, en Internet, ya que la pandemia nos forzó a trabajar, estudiar y vivir en general en línea. Cuando vivimos, trabajamos, estudiamos en línea, el acceso libre a Internet, la libertad de expresión, la privacidad, la seguridad, todas estas cuestiones se convierten en los denominados derechos digitales. Y estos derechos son al mismo tiempo derechos humanos. Cuando pienso en los derechos humanos, me viene a la cabeza la imagen de los pobres migrantes y refugiados de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Espero que nuestros gobiernos, la ONU, la Unión Europea, brevemente hagan algo para cambiar esta situación. Pero cuando pienso sobre la violación de los derechos humanos, también pienso en la violación de los derechos digitales. Y en este contexto me viene a la cabeza una estudiante joven de Egipto que durante 22 meses
estuvo en la cárcel. Estuvo allí por haber puesto un comentario en Facebook. También pienso sobre Julian Assange, que fue perseguido por haber hecho salir a la luz varios crímenes de la guerra. También me viene a la cabeza un representante de las Naciones Unidas, un enviado especial de esta organización, que elaboró un informe sobre la libertad de expresión. Pienso también en Ravedishi, una chica joven que también acabó en la cárcel. La metieron en prisión para que no pudiera ir a la cumbre de Glasgow. En este mundo digital, demasiadas veces somos testigos de persecución, por ejemplo, de la persecución de las mujeres periodistas. Cuando pienso en los casos de abusos de niños, cuando pienso en la trata humana y en todos estos delincuentes que utilizan tecnologías digitales para llevar a cabo sus acciones, pues cuando pienso en todo ello me quedo muy asustado y aterrorizado. La pandemia hizo que muchos gobiernos comenzaran a explicar, a justificar la gran recopilación de datos personales. Antes de que pida a la representante de la Comisión Europea, antes de que le pida que pronuncie su introducción, quiero decir que la Comisión Europea, en diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso nuevas reglas referentes a los servicios digitales. Estamos hablando sobre un paquete de servicios digitales. Su objetivo era crear un espacio, un ciberespacio más seguro en que se respetaran los derechos de todas las personas. Se trata de crear un espacio en que se pueda llevar a cabo una actividad económica segura. Les pido disculpas por mi acento cuando hablo en inglés. Soy italiano, así que mi inglés es bastante especial, pero espero que me hayan entendido. Ahora ya paso la palabra al señor Roberto Viola. Muchas gracias. Espero que puedan verme y escucharme sin problemas. Sí. Lo vemos y lo escuchamos bien. Es un gran placer poder escuchar su intervención. Gracias por haberme invitado a participar en este panel. Este panel es muy importante, que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Espero que en este nuevo mundo, en este mundo de Internet, podamos decir lo siguiente. Hace mucho tiempo, o en el pasado, no había Internet y no nos gustaría volver a aquella realidad. Eso sí, queremos garantizar las reglas de democracia en este espacio digital, en este espacio virtual. En primer lugar, tenemos que establecer unas reglas y principios muy claros que pongan en el centro los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser respetados. Las libertades, los derechos tienen que ubicarse en el centro de la atención. Esta debería ser la base de esta nueva era digital. Tenemos que hacer todo para que antes del año 2030 este espacio virtual se convierta en un espacio democrático. No se trata de pronunciar declaraciones vacías. Lo que hay que hacer es presentar e implementar acciones concretas, acciones legislativas también concretas. Hace una semana fueron aprobadas unas nuevas disposiciones en la Unión Europea. Se trata de Data Governance Act. Gracias a estas disposiciones, a este acto, se ha creado
un espacio de gestión de datos en Internet. Estas disposiciones van a maximizar el uso de los datos públicos. También espero que aumente un mayor acceso a los datos, a los empresarios, a las startups y a toda la sociedad. Gracias a estas disposiciones, los europeos podrán participar en este mundo digital. Es una nueva herramienta legislativa. Me gustaría también aquí hablar sobre otro acto legal que tiene que ver con la inteligencia artificial. También es el primer acto legal de este tipo que busca regular mejor todo este espacio virtual, todo este espacio digital. En este acto legal se detallan las cuestiones que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, el respeto que tienen que mostrar las empresas y todas las entidades. Aquí hay que decir que las plataformas digitales, todas las redes sociales, los buscadores, son estos elementos, estas plataformas en general de las que estamos hablando, son ellas que tienen que responsabilizarse de este respeto por los derechos humanos. Así que los investigadores, las ONGs, tienen que tener acceso a la información. Tiene que haber varias entidades que tendrán acceso a la información y que podrán también responsabilizar a las plataformas digitales, monitorizando si respetan los derechos humanos o no. No podemos crear o aceptar que se creen algoritmos que buscan solamente la multiplicación de recursos financieros. Tenemos que crear plataformas digitales responsables que crearán servicios fidedignos. Digital Market Act es un acto legal que quiere garantizar un equilibrio de poderes en el espacio digital. Las plataformas digitales ofrecen servicios de suma importancia, sobre todo para las pymes. Para nosotros es importante que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a las plataformas digitales. Queremos que puedan utilizar los servicios que estas prestan. Y las plataformas digitales, a su vez, deberían promover la diversidad y la innovación. La democracia puede avanzar también gracias a nuestra capacidad de crear innovación, de fomentar la participación de toda la sociedad. Antes de acabar, me gustaría decir que el acto legal que tiene que ver con la inteligencia artificial también tiene como objetivo que esta inteligencia artificial sea tratada como un valor añadido para la humanidad, pero queremos ejercer control sobre esta inteligencia artificial. Queremos que también se analice el riesgo de utilización de estas herramientas tan avanzadas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Este sería el resumen de lo que estamos haciendo en la Comisión Europea en este momento. Nuestros esfuerzos también se centran en el tema de la innovación en Internet, en los contenidos que se colocan en la red. Y todos estos esfuerzos los llevamos a cabo desde hace ya algún tiempo. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este panel. Muchas gracias. Sé que tiene muchos compromisos y por eso tiene que abandonar nuestra sesión, pero si dispone todavía de algún tiempo, por favor, quédese con nosotros. Ahora voy a presentarles al señor Ku Dong-kyu, que es el director general de la FAO. A nuestro siguiente ponente.
Pido disculpas porque yo tendré que sustituir al señor director. Por favor, preséntese. Máximo Torrero. Soy el especialista principal de temas económicos en la FAO. Las tecnologías modernas tienen gran influencia en nuestras sociedades y en la forma en que vivimos. Cambian cómo son los mercados, especialmente fue esto visible durante la pandemia COVID-19. Sin embargo, al mismo tiempo vemos que tenemos una importante exclusión digital. La Comisión Europea estima que se necesitan 428 mil millones hasta 2 trillones de dólares para poder acabar con esta exclusión y esta brecha digital. Así que el esfuerzo que nos espera es gigantesco para poder incluir a todas las sociedades a los beneficios de las nuevas tecnologías. Para eso es importante desarrollar las debidas políticas a nivel nacional y también una buena cooperación internacional para poder crear un espacio para nuevas inversiones. Tenemos que crear nuevas plataformas para aprovechar el potencial de fintechs, de sistemas, de comercios y todas las intervenciones que nos ayuden a crear un desarrollo sostenible. En FAO nosotros trabajamos sobre modernización de datos que ayudan a acelerar la transformación digital, especialmente en el ambiente de la agricultura. Todo esto está vinculado con nuevas posibilidades de mercado. Queremos que los agricultores estén más involucrados a lo que sucede en el mundo de las nuevas tecnologías. Debo recordar que el potencial es inmenso en cuanto al cambio climático, en cambio a ampliar las diferentes redes existentes, en cuanto a la aplicación de los sistemas blockchain que nos puede ayudar a mejorar la seguridad alimenticia. Necesitamos también soluciones para pequeños receptores. Queremos desarrollar iniciativas como, por ejemplo, en la que estamos trabajando ahora, que se llama Las Mil Aldeas, que promueven el cambio digital en pequeñas aldeas en todo el mundo, de forma que los agricultores puedan aprovechar de las tecnologías digitales. Hay otra iniciativa que está enfocada en la FAO al desarrollo de regiones más pequeñas que requieren asistencia adicional. Este tipo de iniciativas tienen su dimensión social. Queremos que mejore el acceso a la comunicación, a la información de las sociedades. Por eso FAO en el año 2020 sacó una nueva plataforma de servicios digitales que permite crear interactivos mapas de datos para identificar tendencias, identificar nuevas posibilidades de aplicación de nuevas soluciones. Esto permite aumentar el potencial agrícola, permite crear nuevas políticas agrícolas, permite también fomentar la comunicación y empoderar a los agricultores. La FAO trabaja con diferentes actores para transformar la agricultura hacia una agricultura más inclusiva, más resistente y una agricultura que obviamente sea capaz de suministrar una vida digna. Las tecnologías nos deberían ayudar a mejorar la situación y hacer que la tecnología esté al alcance de todos y cada uno. Muchas gracias, señor Torrero, por esta presentación. Yo me llamo Arturo Di Corinto. Soy periodista, autor de libros y también libros académicos. Soy italiano. Y obviamente trataré de verificar lo que escuche de nuestros panelistas. Por favor, pido la coherencia en vuestras ponencias. Está con nosotros el señor Abed Aziz Dai,
que antes no pudo conectarse, pero ahora ya puede. Es el ministro para la transformación digital, modernización y transformación de Mauritania. Buenos días. Muchas gracias por esta posibilidad de tomar la palabra en este panel tan interesante. Quiero recordar que el año 2030 es un año muy importante en cuanto a la agenda de la ONU para el desarrollo sostenible. Se subraya la necesidad de crear una sociedad inclusiva enfocada en un desarrollo sostenible. Debería ser una sociedad que pone al individuo en el centro de la atención y para ello y por ello ayudará a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y a asegurar la biodiversidad, la diversidad, y ayudará a solucionar los diferentes problemas de nuestro medio ambiente y asegurará el acceso a servicios básicos como el servicio de la salud o la educación. Es importante también que tenemos que asegurar los derechos básicos de cada persona. Las plataformas pueden tener un papel muy importante en este aspecto. En mi país, en Mauritania, donde tenemos falta de recursos, nuestro gobierno trata de apostar por las tecnologías digital y gracias a ello al desarrollo socioeconómico tratamos de asegurar cada vez mejores servicios públicos digitales y un mejor acceso a los datos. Por eso nuestro país empezó las preparaciones para la digitalización. Empezamos en el año 2016, se creó un marco legal para la gestión de las tecnologías digitales y en el año 2016 se subrayó la importancia que tiene la sociedad de la información, la importancia que tiene el uso de datos y lo importante que es que este tipo de procesos se realicen de forma inclusiva socialmente. Esto es lo que se pudo alcanzar. En el año 2017 se adoptó una ley sobre la protección de datos personales que creó el marco para un fidedigno y honrado trato de datos personales que asegura o que impide la infracción de la privacidad de datos. Es una ley que asegura los derechos básicos ciudadanos. Se estableció también en base a esta ley una oficina especial para la protección de datos personales. En el año 2018 se adoptó una ley en cuanto a la transacción digital electrónica y a los servicios electrónicos. Y en esta ley se hizo referencia a los diferentes servicios relacionados con el hosting de páginas web o con la publicación de contenidos digitales. Así que aquí hemos hecho varias iniciativas para prepararnos a los cambios digitales. Muchas gracias. Pasemos ahora a las conclusiones. Sí, para mí esto es un momento muy importante porque me gustaría subrayar que no podemos cesar en nuestros esfuerzos para que los países en vías de desarrollo también apuesten por un desarrollo social más inclusivo. Muchas gracias al señor ministro Abed Aziz Dahi, ministro de la Digitalización, la Transición y Modernización de Mauritania. Ahora está con nosotros Nayak Maella Majid, representante del secretario general en cuanto a la violencia en contra de los niños. Me gustaría subrayar unos cuantos puntos. En el 2008 yo fui representante y me ocupaba de el tráfico de menores. Y me gustaría decir
deciros que las plataformas digitales pueden también participar en la creación de unos espacios inclusivos para menores. Así que no siempre se debe pensar sobre la creación y la protección de derechos humanos, pero también de los derechos de los niños. Se trata no solamente del control de acceso, pero también la libertad de expresión y la protección de la privacidad. Si queremos que el acceso al Internet sea inclusivo, tenemos que enfrentarnos a la exclusión digital que afecta a 2/3 de niños en edad escolar. En cuanto a la libertad de expresión, es verdad que muchos niños tienen acceso a la libertad de expresión gracias a plataformas digitales, pero tenemos que asegurarnos que el espacio en la red es un espacio seguro y un espacio que permite una expresión libre. Esto lo digo en el contexto de encarcelamiento de niños y jóvenes en los cuales se les priva de sus derechos básicos. Otro punto importante es la protección de datos. A pesar de varios instrumentos legislativos, sigue siendo así que la protección de datos de los menores es insuficiente. Y por último, quería subrayar la protección en cuanto a el abuso online. Hay que recordar proteger a los niños de diferentes tipos de violencia, incluyendo la violencia sexual online. Gracias al informe que se ha publicado hace poco, sabemos que ha aumentado de forma importante el número de delitos donde se reporta que ha aumentado en un 77% los contenidos sexuales dirigidos hacia niños entre el año 2019 y 2020. Se dice que el 54% de niños han sido expuestos a contenidos nocivos. Y a pesar de estos cambios reportados inquietantes, todavía no tenemos acciones suficientes encaminadas a proteger a los niños de estos fenómenos. A pesar de las cooperaciones, coaliciones y la implementación de diferentes instrumentos de identificación de usuarios de Internet, seguimos teniendo desafíos muy importantes con los que tenemos que enfrentarnos, como por ejemplo el streaming en vivo, en el cual aparecen también niños que son abusados de forma comercial. Es muy grande el llamado darknet, internet negro, el internet sumergido, donde los delincuentes aprovechan de esta herramienta para llegar a los niños. Sabemos que diferentes formas de violencia contra los niños se realizan a través de Internet. La desinformación, el bullying o también la reclutación de niños para actos ilícitos. Doña Najat Mala Majid, muchas gracias. Ahora, por favor, sugerencias de acciones que podemos tomar conjuntamente para enfrentarnos a estos problemas que acabamos de mencionar. El señor Tawfiq Jelassi, asistente del director general para la comunicación y la información de la UNESCO. Pienso que todos estamos de acuerdo que las plataformas digitales también tienen su lado oscuro, que están relacionados con ciertos problemas como el extremismo, la violencia. Esto se incluso puede llamar con el término de la infodemia. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos fenómenos? En la UNESCO nosotros pensamos que tenemos tres caminos.
Una opción es laissez-faire, permitamos que pase. Esto obviamente es imposible porque si dejamos sin acción a estos fenómenos, la desinformación va a crecer. Hay otros países donde se establecen regulaciones que tienen como posible desventaja la limitación de la libertad de expresión, que no es nada bueno ni para la democracia ni para los derechos humanos. Por lo tanto, ¿existe algún tercer camino? Pues probablemente el tercer camino es la transparencia. Que las empresas que trabajan en el ámbito digital comuniquen de forma muy transparente cuáles son sus acciones y cuáles son los efectos de sus acciones. Hoy cada vez más ampliamente se aprovecha de la inteligencia artificial, es una tecnología nueva. El año pasado, 193 países adoptaron las recomendaciones de la UNESCO en cuanto al uso ético de la inteligencia artificial. Pienso que esto es un documento normativo que marca la diferencia porque se habla de que la tecnología siempre tiene que estar basada sobre el respeto a los derechos humanos. Así que aquí apostamos por buscar la excelencia en cuanto a las competencias de la administración de justicia, de los órganos de la administración pública. Nosotros hemos realizado formaciones para 23.000 representantes de la administración de justicia y órganos públicos en cuanto a la libertad de expresión, a las actividades de periodistas, estándares de derechos humanos. Hemos realizado cursos por internet relacionados a el Estado de Derecho y la inteligencia artificial, y todo esto nos permite acercarnos a este objetivo, que es reducir los riesgos devenientes de las plataformas digitales. Recordemos que nosotros podemos hacer que la situación sea más segura, quizás no al 100%, pero podemos reducir los posibles efectos nocivos de las actividades de estas plataformas digitales. Ahora me gustaría ceder la palabra al señor Josh Kalmer, que es jefe del Departamento de Políticas Públicas Globales en la empresa Zoom. Muchas gracias. Me alegro de poder estar aquí con ustedes. Yo represento a una empresa tecnológica. Para mí esto es algo de gran orgullo. Nosotros queremos proporcionar nuestro granito de arena para el desarrollo del debate para la democracia. Queremos que nuestra cooperación sea cada vez mejor en cuanto a la inclusión, la seguridad y la solución de importantes soluciones que tenemos por delante. En primer lugar, la confianza. Las empresas tecnológicas tienen que tener herramientas y capacidades para poder crear confianza de la opinión pública. Y para eso tenemos que asegurar a los usuarios de nuestras plataformas las herramientas adecuadas para asegurar las interacciones que llevan a cabo en nuestras plataformas. Tenemos que asegurar que sus derechos serán siempre protegidos a la hora de usar plataformas como la nuestra. El siguiente punto es la transparencia, algo que se ha mencionado. Las empresas y las empresas tecnológicas tienen que comunicar de forma muy transparente lo que hacen, de qué forma actúan en cuanto a los contenidos que son publicados con el uso de sus soluciones digitales. En cuanto a esto, hay que ser muy transparente. Tenemos que definir estándares. Tenemos que crear sistemas de
auditoría. Recordemos que ninguna de las empresas no son idénticas. Nosotros como Zoom somos algo totalmente distinto a una plataforma como son las plataformas de social media. Sin embargo, pienso que todas las plataformas deben sentirse responsables por la manera en la cual, de forma apropiada, se implementa las soluciones digitales para garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios que crean este ecosistema. Muchísimas gracias al señor Kalmer, que ha sido otro de nuestros panelistas. Veo que está sucediendo algo en nuestro escenario. Por favor, es importante que todos podamos ver estos carteles. Están aquí con nosotros jóvenes que quieren que se escuche su voz y su opinión en todo el mundo. Creo que se lo vamos a permitir, así que pido al equipo técnico que nos apoye. ¿Qué es lo que nos quieren decir, por favor? Estamos aquí con vosotros para expresar lo que sentimos. No nos sentimos seguros, no nos sentimos libres. Nuestra libertad la limita el gran negocio, los grandes negocios, las grandes corporaciones, las grandes empresas ponen en riesgo nuestra libertad. Hay que proteger nuestra privacidad y todos nuestros derechos. Nosotros, como usuarios de Internet, no nos sentimos seguros ni tampoco libres. 10 millones de personas son personas que viven y trabajan gracias a la economía digital. Las regulaciones exageradas hacen que se limiten sus libertades. Entre nosotros están representados varios grupos, todos los grupos presentes en el Parlamento Europeo. Y de momento en la Unión Europea tampoco existen leyes o disposiciones comunes en cuanto a la protección de los trabajadores en el contexto digital. Así que apelamos a que traten de este asunto. Nuestra voz, nuestra opinión debería escucharse en todo el mundo. Gracias, gracias por esta voz, por este comentario y por favor muestren estos carteles, estos lemas que están aquí con nosotros en el escenario. Por favor, muéstrenlo en todo el mundo. Yo soy periodista. Me llamo Kasper y quiero decir que se necesita una reforma de los anuncios de la publicidad digital en Internet. Es un problema que es muy importante. No nos olvidemos de que hay muchas empresas que simplemente quieren robar los datos de los usuarios. La publicidad aparece en el 80% de las páginas web. Tenemos que prohibir el uso de los anuncios de la publicidad tipo pop-up. Tenemos que forzar reformas en el área de la publicidad de este tipo. Este tipo de contenidos también promueven la polarización. El lema de este encuentro es una Internet unida, así que hagamos todo que esta Internet esté unida, pero actuemos en favor de los usuarios y no de grandes empresas. Sé que aquí están presentes representantes de grandes empresas, grandes sociedades. Por favor, apoyen nuestros postulados, nuestras reclamaciones, nuestras reivindicaciones. Gracias por esta opinión expresada. Creo que es importante que se escuche la voz de los jóvenes. Es por eso que estamos aquí, que nos hemos reunido en esta cumbre. Ahora voy a ceder la palabra a Wendy Hui Kyung-chun, que es investigadora de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Le cedo la palabra. Muchas gracias.
Gracias por haber dejado al público que se pronuncie. Hay que destacar que hay que dejar hablar a aquellos grupos, a aquellos colectivos que han sido excluidos hasta ahora. Gracias a estas opiniones, a la voz de estas personas, podremos comprender cómo las soluciones digitales podrán aumentar la justicia en el espacio digital. La moderación de los contenidos constituye un ejemplo clásico de este fenómeno. Esta moderación automática ha sido introducida porque en muchas ocasiones las personas jóvenes eran víctimas de ataques online. El problema es que este sistema de moderación automática también se centra en el mismo colectivo. ¿Qué quiero decir? A veces las personas que muchas veces son víctimas del racismo se excluyen de los debates públicos. También uno de los colectivos excluidos de este debate fueron los activistas del colectivo LGTB. Este sistema de moderación hacía a veces que se excluyeran a estas personas. También se utilizaban o se convertían en una herramienta que ayudaba a promover el racismo. Por eso nosotros ahora queremos luchar contra la discriminación de todo tipo de minorías. Queremos involucrar cada vez más a la sociedad civil en nuestras actividades. Por eso queremos que haya grupos de ciudadanos muy diversos que participen en este debate. Es lo que sucede en Canadá. Queremos que se elaboren unas nuevas recomendaciones. Dichas recomendaciones serán publicadas en enero del año que viene. Pero tenemos que realizar nuestro trabajo de investigación de una forma muy rigurosa. No podemos contar solamente con los informadores, los informantes, los whistleblowers. Ellos no pueden trabajar por nosotros en vez de nosotros. También es importante que los investigadores tengan acceso a los datos necesarios. Esto por un lado. Por otro lado, la transparencia es importante, pero no es suficiente. Así que los investigadores también tienen que saber qué es lo que hacen las empresas privadas. Pero eso tampoco es suficiente. Aquí hay varios elementos que tenemos que garantizar para garantizar un acceso democrático a la información de todas las de todos los colectivos de investigadores del mundo. Gracias. Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho. Y en este momento cedo la palabra a la señora Nayat Dutt, miembro del Consejo de Supervisión de Facebook. Tiene 2 minutos para su intervención. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Yo soy activista del sur global, así que aprecio vuestros esfuerzos y también me alegra que haya permitido hablar a los jóvenes que acaban de estar aquí en nuestro escenario. Me gustaría contarles a qué nos dedicamos en nuestro trabajo del día a día, qué hacemos para que nuestra sociedad sea más inclusiva. Me alegro de poder estar presente aquí, rodeada de tantas personas tan extraordinarias, de tantos panelistas tan especiales. Yo represento a un grupo de personas de todo el mundo que habla 29 idiomas, que representan a diferentes profesiones. Representamos también diferentes ideologías, religiones, etcétera. Creemos profundamente en la libertad de expresión y esto constituye para nosotros el punto de partida.
nosotros analizamos cómo la libertad de expresión puede influir en el respeto por los derechos humanos y también cómo influye en los usuarios de Internet. Intentamos que se garantice la libertad de expresión de todos los usuarios de la red. Asimismo, queremos que en todos los países funcionen las mismas reglas. Sobre todo, esto es importante en los países en que en este momento la libertad de expresión está limitada. Tenemos que darnos cuenta del alto nivel de moderación de los contenidos de Internet y tenemos que cambiar esta situación. Tenemos que hacer todo para que el ser humano esté en el centro de la atención. Tampoco podemos olvidarnos de que muchas veces los problemas se solucionan teniendo en cuenta la perspectiva de Estados Unidos o del Occidente. Yo creo que tenemos que realizar acciones gestionadas por representantes de todo el país, de todos los países del mundo. Así que queremos realizar estas actividades de forma conjunta para reforzar a los usuarios de Internet, para hablar en su nombre, para hablar con su voz. Gracias. Y ahora me gustaría invitar al último panelista. No, pido disculpas. En este momento ya hemos acabado la parte de las presentaciones. En este momento me gustaría que cada uno de nuestros panelistas nos cuente ejemplos de acciones que han emprendido en Internet para proteger a los niños, para proteger la libertad de expresión. Quiero que nos pongan ejemplos concretos. Es que me acuerdo siempre de las palabras de Francis Olguin, que se dirigió a los representantes del Congreso de Estados Unidos. Él habló sobre la libertad de expresión, que tiene que respetar nuestros valores, nuestros principios, qué hacer para promover y fomentar los derechos humanos. Vamos a comenzar por la señora Nayat Malla Majid. En mi opinión, en este momento podríamos invitar o animar a más informadores, más whistleblowers, que nos hablen sobre las situaciones que presencian. Os voy a contar qué es lo que hacemos como un consejo que supervisa la actividad de Facebook. Ya hemos tratado un par de problemas muy concretos, muy específicos. Hemos tomado 17 dictámenes. También hemos publicado muchas recomendaciones que tienen que ver con la libertad de expresión y con el respeto por los derechos humanos en la plataforma Facebook. Creo que vamos en una dirección correcta. Y hay que decir que Facebook ha aceptado la mayoría de nuestras recomendaciones. Si os parece que nuestro consejo puede reparar Facebook sin vuestra ayuda, pues están equivocados. Eso sí, tenemos un gran papel que desarrollar, pero necesitamos ayuda de muchas partes interesadas. Hay que hacer todo para que las empresas sean más transparentes. Por eso hemos comenzado nuestro trabajo, que al principio parecía un tipo de experimento. Pero vemos que las acciones que emprendemos resultan eficaces. Gracias por esta opinión, la señora Nayat Dapp. Yo tengo que contaros que he eliminado mi cuenta de Facebook. Tampoco utilizo la aplicación de WhatsApp. En este momento
utilizo un poco Instagram para ver qué tal. Hay mucha gente que dice que utilizar las redes sociales no ayuda a los jóvenes. En este momento me dirijo a la señora Wendy Hu Kyung-chun. ¿Quiere añadir algo? Yo creo que lo más importante es que trabajemos en conjunto con los representantes de nuestras sociedades para que también sepamos cómo la gente utiliza estas nuevas tecnologías. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que fijarnos en aquellas cosas que fallan. Por ejemplo, cómo se propaga la desinformación. Es importante verificar los hechos, pero también sabemos que no siempre se hace. La gente también muchas veces distribuye información falsa porque la información que encuentran les parece atractiva. Por eso mismo tenemos que preguntarnos todo el tiempo por el modelo de negocios que está en vigor y pensar cómo podemos crear constantemente esta confianza a base de las plataformas digitales. Asimismo, tenemos que verificar las soluciones que ya hemos implementado y que parece que no funcionan. En vez de mantenerlas, tenemos que cambiarlas e introducir nuevas soluciones que puedan promover una mayor autenticidad en la red y que nos protejan realmente de la desinformación. Antes de que pasemos al señor Kalmer, me gustaría pedir al equipo técnico que podamos escuchar la presentación de la señora Michelle Bachelet. Estimados compañeros, es un gran placer poder participar en este panel. En todos los continentes del mundo, billones de personas, miles de millones de personas utilizan plataformas digitales, plataformas de comunicación para buscar empleo, para organizar campañas sociales, para buscar información sobre la salud o simplemente utilizar el ocio disponible en dichas plataformas. Estas plataformas son cruciales para el desarrollo del espacio digital. Este espacio tiene que ser seguro, diverso y transparente. Estamos ante decisiones muy importantes. Voy a comenzar por las cuestiones más relevantes. Tenemos que decir que casi la mitad de la población mundial vive offline en los países en desarrollo, en las zonas rurales. Continuamos teniendo problemas con la conectividad. Surgen también problemas de mayor índole, como la pobreza, los abusos, la violencia. No nos olvidemos de que muchas veces se le corta el acceso a Internet en aquellas partes del mundo en que no se respetan los derechos humanos. En aquellas sociedades no tienen acceso a la información fidedigna. Si queremos crear sociedades inclusivas, tenemos que acordarnos del papel de las plataformas digitales, que tendrán un papel crucial para desempeñar. La propaganda brutal de los terroristas, la incitación al odio, la desinformación, todas estas amenazas las encontramos también en las plataformas digitales. Las plataformas digitales, por un lado, pueden fomentar la comunicación, la actividad económica. Al mismo tiempo, también pueden convertirse en un sitio en que se controla la manera de, o bueno, en que no existen, o en que se violan los derechos humanos. Por eso tenemos que luchar juntos contra las campañas de desinformación que se están llevando a cabo en Internet. Y asimismo tenemos que recordar que Internet es una mina de informaciones para muchas agencias gubernamentales. Así que tienen que ser controladas. A veces es
imposible que los usuarios de Internet sepan cómo se toman las decisiones o qué decisiones se toman sobre la accesibilidad de diferentes contenidos. Ahora, varios países han introducido nuevas leyes sobre el control de las plataformas digitales. Sin embargo, muchas de estas leyes hacen que los derechos humanos estén en peligro. Se define de forma demasiado amplia los contenidos nocivos. Ante esa situación, tenemos que encontrar solución para estos desafíos. Es decir, tenemos que hacer todo para que el espacio digital sea seguro, abierto, para todos. Tenemos que encontrar un equilibrio. Tenemos que colocar en el centro de la atención al ser humano y los derechos humanos. Estimados amigos, las plataformas digitales desempeñan un papel importante a la hora de crear este nuevo mundo digital. Por eso necesitan que se protejan en ellos los derechos humanos. Asimismo, tenemos que garantizar la libertad de expresión a todos los usuarios provenientes de todos los rincones del mundo. Por eso mismo, haremos todo para prevenir las acciones no democráticas que lleven a la persecución de la gente. Tenemos que fomentar la transparencia de los procesos de toma de decisiones. Por eso mismo, tenemos que hacer estos esfuerzos o tomar estos esfuerzos entre todos. Tenemos que unir nuestras fuerzas. Muchas gracias. Ha sido la opinión de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ahora, Simonetta Sommaruga. Señoras y señores, las plataformas digitales pueden ser sitios en que encontramos información útil y nos permiten también participar de forma activa en el debate público. Esto por un lado. Por otro lado, también fomentan la diversidad de opiniones. Por eso facilitan la libertad de expresión. Al mismo tiempo, las plataformas digitales también tienen a veces influencia negativa, sobre todo si se trata de la promoción de desinformación y los mensajes, los discursos de odio. Cada vez más los algoritmos deciden qué leemos y qué contenidos podemos ver en nuestras redes sociales. Esto limita nuestra visión del mundo. También tenemos que pensar cómo estos fenómenos influyen en la sociedad civil. No nos olvidemos de que muchos jóvenes limitan su acceso a la información a dichas plataformas digitales. Por eso necesitamos garantizar unos medios de comunicación fuertes e independientes. Sin ellos no podremos hablar sobre el debate público. Los medios digitales tienen que participar en estos procesos de comunicación, tienen que funcionar de forma transparente a fin de garantizar que lo que hacen esté de acuerdo con los valores de la sociedad digital. No nos olvidemos de que la digitalización influye no solo la comunicación pública, sino que toca todos los sectores de la vida, la sanidad, la energía, el transporte, la comunicación. Por eso mismo, tenemos que hacer todo para que la gente controle sus datos. En Suiza, estamos analizando estos asuntos desde hace mucho tiempo. Lo hablaremos también mañana durante el foro abierto o el panel abierto en el que hablaremos precisamente sobre esta cuestión. Internet es un espacio que funciona en el marco legal, así que tenemos que hacer todo para que sea un espacio seguro. Todos en el mundo deberíamos tener
la posibilidad de utilizar los beneficios de Internet. Nuestro foro de gobernanza de Internet es un espacio en que podemos intercambiar nuestras opiniones. Me gustaría agradecer al gobierno polaco por la organización de esta cumbre digital en el año de 2021. También me gustaría agradecer al secretario general de la ONU por haber decidido crear este panel de líderes del IGF. Gracias a ello, este foro podrá influir todavía más en el desarrollo de nuestra sociedad. El desarrollo digital y también este foro nos ayudará la realización del plan de acción digital. Suiza va a apoyar este foro en todo momento. Gracias. El señor Kalmer tiene 30 segundos. Es muy importante que las empresas se comprometan con lo que pasa, que estén abiertas a la verificación de lo que hacen y de esta forma participen en la creación de soluciones, porque son soluciones lo que necesitamos. Nosotros trabajamos con la sociedad internacional, tratamos de proteger los valores importantes, tratamos de buscar la excelencia en cuanto a esto y tratamos de estar en contacto con todos los interesados en estos aspectos. Muchas gracias y por favor hagan todo lo posible para que nuestros datos sigan seguros en el futuro. Señor Torero, ¿usted le gustaría añadir algo? No, muchas gracias. No quiero añadir nada. Quiero volver a subrayar la importancia de la inclusión social, la responsabilidad y la transparencia de la información. Queremos cooperar, queremos intercambiar las mejores prácticas para que todos tengan acceso a ellas. Por lo tanto, al igual que todos ustedes, nosotros también luchamos contra la desinformación y los fake news. Espero que en el futuro podamos hablar sobre blockchain y las criptodivisas y debatir sobre la manera que influyen en el destino de los agricultores. Señor Tafik Jelassi, en el pasado he mencionado la importancia que tiene la transparencia. Me alegra que en los panelistas que participan aquí conmigo también han mencionado la importancia que tiene este aspecto. La UNESCO presentó un informe donde se presentó 26 indicadores que pueden ayudar a mejorar la transparencia, en especial en cuanto a la actuación de empresas de Internet. Gracias a estos indicadores se puede mejorar la actividad de las empresas de este sector. Y me gustaría decir que durante este encuentro la UNESCO es responsable por la dirección de 9 sesiones temáticas donde se puede hablar de forma más extensa sobre el papel que nosotros desempeñamos. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes y unos debates muy fructíferos.